objetivo de continuar garantizando y fortaleciendo la seguridad de la ciudadanía. En esta dirección regional, también provincia, la Alta Gracia, informa que fueron apresados por agentes de la Policía Preventiva los nombrados José Alberto Caraballo, de 19 años de edad, y Jordan Cuboy, de 19 años de edad, por el hecho de estos haber sido sorprendidos merodeando de forma sospechosa en la calle Juan 23. Y al ser detenidos y registrados, se le ocuparon dos armas blancas tipo puñal de aproximadamente 15 pulgadas de largo. Los mismos fueron identificados por una persona, quien lo denunció indicando que momentos antes estos lo habían despojado de la suma de 16 mil pesos dominicanos y le habían ocasionado trauma en abdomen no penetrante. En otro particular, mediante orden de arresto, fue detenido por miembros de la Policía Preventiva el nombrado William Ruiz Sedano, de 52 años de edad, acusado de violencia intrafamiliar. En otro orden, en flagrante delito fueron detenidos por agentes de la División de Investigación de la provincia de La Altagracia los nombrados Sandy Núñez Sena, de 21 años de edad, y el nombrado Anthony Mercedes, de 19 años de edad, por el hecho de estos se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Suzuki AX100 color azul. Al ser depurada, figuraba con denuncia de que había sido robada en fecha 19 de enero del año 2023. En otro particular, mediante orden de arresto, fue apresado por miembros de la División de Investigación en La Altagracia el nombrado Yorkani Reyes Tavares, de 36 años de edad, por el hecho de ser acusado de falsificar documentos públicos en perjuicio de una casa de inversiones. En otro orden, mediante orden de arresto, fue apresado por agentes de la División de Investigación en La Altagracia el nombrado May Micido, de 20 años de edad, por el hecho de este en compañía haber despojado a una persona de pesos dominicanos y dólares americanos, su teléfono y tarjeta de banco. En otro orden, mediante orden de arresto, fue arrestado por agentes de la División de Investigación el nombrado Starling Ávila Cedeño, el Gago, de 23 años de edad, acusado de robo. Este fue captado mediante video de cámaras de seguridad penetrando al interior de una residencia, sustrayendo PlayStation, controles, cadenas de alto valor, un bulto conteniendo maquillajes. Este, al ser registrado, se le ocupó en su mano derecha un arma de fuego de fabricación casera chilena. En otro hecho, este también se introdujo en una banca rompiendo la puerta, sustrayendo iPad y alta suma de dinero en efectivo. Todo esto siendo captado por cámara de seguridad. En otro particular, en flagrante delito fue apresado por miembros de la Policía Preventiva el nombrado Jonathan Soler Cueva, de 24 años de edad, por el hecho de este portar sin ningún tipo de documento un arma de fuego tipo pistola de 9 milímetros. En otro particular, fue detenido por miembros de la División de Investigación el nombrado Javier Israel Manzano Quesada, de 30 años de edad, acusado del robo de aires acondicionados. En cuanto a este hecho, la Policía Nacional de esta Dirección Regional de La Altagracia, mediante investigación, constató lo sustraído en la provincia de La Altagracia, de lo cual recibieron mediante entrega voluntaria, a lo que le manifestaron habérselo comprado a la persona arrestada por este hecho. En otro orden, mediante orden de arresto fue apresado por agentes de la Policía Preventiva el nombrado José Miguel Santana, de 23 años de edad, acusado de haberle sustraído sus pertenencias a una persona. Este conjuntamente andaba con una pistola en compañía a bordo de dos motocicletas marca Suzuki, una color rojo y otra color azul. En otro particular, fue detenido mediante orden de arresto el nombrado Diocelis Vera Constanzo, de 27 años de edad, por el hecho de esto tener denuncia y orden de arresto en su contra. En otro particular, en flagrante delito, fueron apresados por agentes de la División de Investigación en La Altagracia el nombrado Cristian Castillo, de 43 años de edad, y el nombrado Manuel Antonio Mesa Pérez, de 31 años de edad. Cada uno de estos portaban una caja de cartón, la cual contenía en su interior un booster, kit de cable de yompeo y medidor de aire, perteneciente a una compañía, donde los mismos se desempeñaban como seguridad de la compañía. En otro particular, en compañía del Ministerio Público, agentes de la División de Investigación y la Policía Preventiva ejecutaron orden de allanamiento en contra del nombrado Yumaiki Salas del Rosario, de 19 años de edad, el cual se dedicaba a guardar, comprar y vender objetos robados y al despojo de motocicletas a mano armada. En otro orden, mediante orden de arresto,
fue apresado por miembros de la División de Investigación, el nombrado Nomberto de Jesús Torres Miese, de 33 años de edad, por el hecho de este haberle dado muerte al hoy occiso Ramón Mercedes Sosa, en fecha 15 de marzo del año 2023. En otro particular, mediante amplia investigación por miembros de la Subdirección de Investigación de la Regional Altagracia y miembros de la Policía Preventiva, fueron apresados los nombrados Wilmer Polanco Jiménez, de 26 años, y el nombrado Juan Antonio Brito Jiménez, de 50 años de edad, ocupándole al primero en misión, debajo de su brazo derecho, una escopeta calibre 12, al cual al ser depurada figuró con denuncia de robo, en fecha 14 de febrero del año 2021, así como también se le ocupó dos teléfonos celulares, uno marca iPhone y otro Redmi. Al segundo de mención se le ocupó una pistola calibre 380, marca y numeración no legible. Este, al momento de ser depurado en el sistema, figuró con registros policiales. En otro particular, fue apresado por agentes de la División de Investigación de la Policía Nacional en la provincia de la Altagracia el nombrado Luis Javier Guerrero Santana, alias Kiko, por el hecho de este tener denuncia y orden de arresto en su contra, acusado de robo de unos chivos. En otro orden, en compañía del Ministerio Público y agentes de la División de Investigación de la Policía Preventiva, ejecutaron orden de allanamiento y arresto en Verón en contra del señor Esteban Jiménez Castro, acusado de herir de bala al señor Jesús Bernardino Reyes, de 65 años de edad. En el allanamiento se ocuparon dos armas de fabricación casera. En otro particular, fue apresada por miembros de la Policía Preventiva la nombrada Albania Paola Salomé Leonardo, de 21 años de edad. Al momento de ser detenida por miembros de la Policía Preventiva, fue depurada y posterior figurando con orden de arresto, acusada de golpear y herir a una persona. Fue apresado en flagrante delito por agentes de la Policía Preventiva en la Altagracia el nombrado Juan Sirfe, de 44 años de edad, por el hecho de este ser sorprendido momento después de este romper una ventanilla corrediza de cristal en una vivienda con el fin de penetrar a estas altas horas de la madrugada. Por agentes de la División de Investigación de Intel, fue apresado el nombrado Junior Guerrero Martínez, alias Zumba, por el hecho de este tener orden de arresto en su contra. En perjuicio de los heridos, Jesús Antonio Lebrón Osoria, Iris Rebeca Rosario y Vladimir Rijo Oxiso, en compañía de Michael Guerrero Hidalgo y Alexander Pineda Núñez. En otro caso, tenemos que comunicar que están apresados los señores González Valencio Roja y Carmen Jiménez, quienes llevaron al menor de edad CCA, el cual había sido llevado sin signos vitales a la sala de emergencia del hospital del Distrito Municipal de Verón. Este hecho, se habló con su padre, que ha manifestado que le confiaba a su hijo a la señora Carmen Jiménez, su tía. Hay otra persona llamado González Valencio Roja, quien está también detenido y puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. ¿Qué relación tenía esta persona con el menor? La señora Carmen Jiménez era su tía. ¿El parentesco que tenía el señor con la señora y el niño, supuestamente amigos? ¿En el lugar fueron, o sea, hicieron algún tipo de levantamiento en la casa? ¿Qué encontraron? ¿Y cuál es el proceso? ¿Hasta dónde han logrado la investigación? Bueno, el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, aún están investigando. Esto es un proceso que está en investigación, de modo que no podemos dar detalles tan abiertos porque podría entorpecer y también contaminar este proceso. Sí, pero ya se pudo investigar qué causó el hecho, o sea, ¿Qué la motivó a ella a hacer el hecho, a cometer el hecho? Esto, insisto, está en manos del Ministerio Público para los fines legales correspondientes de investigación. Según la ley 7602, modificada por la ley 1015, es un proceso que se debe llevar a cabo e investigar conjuntamente con el Ministerio Público y la policía.